La Policía de Tránsito se alista para brindar el apoyo necesario durante las elecciones municipales del próximo 2 de febrero. Garantizar la fluidez vehicular en las cercanías de los centros de votación y hacer respetar las leyes de tránsito son parte de las funciones que desarrollarán durante ese día. Además, brindarán el apoyo necesario en lo que el Tribunal Supremo de Elecciones necesite durante los comicios. Básicamente nos ponemos a disposición de lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Para lo que es la labor operativa de los centros de votación, ver más o menos que se esté la circulación y lo que es el tema de tránsito se esté dando en el lugar. Adicionalmente, algún requerimiento que tengan los personeros del Tribunal Supremo de Elecciones para hacer labores conjuntas. El transporte de personas en los cajones de los vehículos está prohibido durante ese día. Elemento importante que los conductores tienen que tomar en cuenta. No existe ni ese día ni ningún día, ¿verdad? Aparte de la normativa de tránsito, la ley se mantiene vigente durante todo el año y todo 24 horas del día. Esos malos hábitos son riesgosos y que no son recomendables que los hagan. Igualmente, un oficial sorprende bajo esa conducta, va a sancionar y va a pedir al conductor que baje las personas. Durante el 2 de febrero, toda la reglamentación de tránsito se aplicará de forma normal. Correcto, se mantiene la normativa de tránsito igual vigente. Recordemos que la normativa de tránsito lo que quiere es velar por el tema de seguridad vial. Y parte de la seguridad es eso, que las personas anden conforme a lo que es el uso del cinturón de seguridad, cascos, y que no anden en los cajones de los vehículos. Conducir con precaución es un aspecto que las autoridades solicitan para el 2 de febrero, debido a un aumento considerable de personas en las calles.